Buenas tardes. El día de hoy he preparado un sermón acerca de cuál es nuestro concepto de la vida o qué es lo que nosotros pensamos que nuestra vida puede ser. Sabemos que el apóstol Pablo tenía un concepto de vida muy bonito y es lo que vamos a ver el día de hoy. Veremos no solamente de la vida de Pablo, sino también de la vida de Job, de la vida de David. Pero comencemos, abramos sus Biblias en el Filipenses capítulo 1 y versículo 21. El concepto que tenía de la vida Pablo es este, y es lo que dice en Filipenses capítulo 1 y versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está consciente de que llegaría la muerte, porque establecido está de que el hombre muera una vez. Podemos ver eso en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Donde nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Él tenía un concepto de la vida en el cual la importancia de servir a Cristo era más importante. Pero ¿qué o cuál es el concepto que tiene usted de su propia vida? Pablo está consciente de la brevedad de la vida. Y si vamos al libro de los Salmos, al libro de los Salmos, donde David nos dice cómo debe ser el concepto de vida para cada uno de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 89. Versículo 47 y 48, donde se dice: recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder? El salmista nos dice que el tiempo de vida es corto. Y que el hombre vivirá. Y que no será, será inevitable que verá la muerte. Y que su vida no será esparcida de ir al Seol. Salmos capítulo 102 y versículo 11, donde dice: mis días son como sombra que se va, y me he secado como una hierba. La brevedad de la vida se enfatiza aquí. Y en Salmos 39 capítulo 5 nos dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El salmista enfatiza en la brevedad de la vida del hombre y en la vanidad que existe al creer que nuestra vida puede ser alargada. En Job vemos también su concepto de vida. En el libro de Job, capítulo 8, Job, capítulo 8 y versículo 9,
Job nos dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Job sabía que Dios estaba en cargo de todo lo que él hacía y que los días en la tierra eran como una sombra, una cosa no duradera. En el mismo libro de Job, capítulo 14, versículo 1 y 2, nos dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Estos hombres, tanto Pablo como David, como Job, sabían bien el concepto de vida. Sabían bien que iban a morir y que su estancia en este mundo iba a ser muy corta. Aquí mismo en el libro de Job, capítulo 7, versículo 6, Job dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Porque sin esperanza, la vida no tiene sentido. ¿Está usted consciente de lo breve que es la vida? ¿O piensa que podría tener una vida muy larga? Job estaba consciente de ello. En Job capítulo 9, versículo 25 y 26, Job nos dice, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre una presa. Los días son ligeros y se desvanecerán. Job sabía bien que su vida para tener objeto debería estar con Dios. El mismo hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, el hermano de Jesús, estaba consciente de la realidad de esta vida. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14, libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 14, nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La brevedad de lo corto de nuestra vida es enfatizada por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago. Y Pablo estaba consciente de que su vida iba a ser corta. Romanos capítulo 14 y versículo 8 nos dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos, tanto en la vida como en la muerte. Son bendiciones de Dios cuando el creyente muere y goza de la compañía eterna de Cristo. Esas bendiciones de Dios caen solamente en aquellos que son obedientes. Porque Pablo nos dice, el morir es ganancia, ya que cuando él durmiera o muriera, estaría presente con el Señor. Él está consciente que estaría con Cristo,
lo cual sería muchísimo mejor para él que estar sufriendo en este mundo. En el libro de los Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1 y versículo 23, Pablo nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él sabía que estar con Cristo era lo mejor que le podía pasar. Pero sabía que vendría un día también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, nos dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En la mente de Pablo, estar con el Señor era una ganancia muy grande. Pero Pablo también está consciente del propósito de su vida, de aquel propósito que Jesús le dio. Ese propósito que él tenía en este mundo. Vimos ya de que él dice en Libro de los Filipenses, capítulo 1 y versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la pregunta es: ¿qué es vivir para Cristo? ¿Qué tenemos en nuestra mente cuando decimos yo vivo para Cristo? ¿O qué es lo que pasa cuando Cristo vive en nosotros? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo, dice él, por fe en el Hijo de Dios. Libro de los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, aquel gran sacrificio. Vivir en Cristo, en este cuerpo humano que tenemos, implica que crucifiquemos al viejo hombre. ¿Qué categorizamos nosotros como el viejo hombre, si no es aquel cuerpo pecador que tenemos? En el libro de los Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. Nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Dejamos nosotros que Cristo viva en nosotros? ¿Crucificamos nuestra carne? Cuando Cristo viva en nosotros, esto es lo que haremos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8 y versículo 10. Donde nos dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Vivir para Cristo resulta en beneficio en la obra del Señor y no en beneficio nuestro.
Lo mismo que Pablo dice en Filipenses 1:21, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque una vez ya muertos, iremos con Él. Continuar viviendo en este mundo debería ser un constante gozo en Cristo, según Pablo. Pero también es una labor fructífera en el servicio de su maestro. Sabemos que Pablo fue muy valioso para la obra del Señor. Observemos la vida de Pablo, cuál era su meta en esta vida. Su meta era vivir para Cristo, y él dedicaba su tiempo y energía a recursos a la obra de Cristo desde el inicio de su conversión. Desde que Pablo se convirtió en el camino hacia... Cuando Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco, él inició su obra con mucha humildad. ¿Qué fue lo que dijo él al Señor? Una vez que se dio cuenta que el Señor hablaba con él, su respuesta fue: ¿qué quieres que yo haga? Libro a los Hechos, capítulo 9 y versículo 6. Hechos, capítulo 9 y versículo 6 nos dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él no fue rebelde a la visión que tuvo, sino que se sometió con humildad, preguntando: ¿qué quieres que yo haga? Él habló con reyes y principados. Y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 26, donde habla con el rey Agripa. Hechos, capítulo 26 y versículo 19 y 20. Donde dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, refiriéndose a aquel día en que el Señor se le apareció rumbo a Damasco, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recordemos que el Señor le dijo a Nicodemo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así de valioso era el apóstol Pablo para el Señor. Él fue escogido por Cristo, como cada uno de nosotros es escogido. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9 y 10, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, aquel Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de aquel juicio que seremos expuestos al final de nuestra jornada. A Pablo sirvió al Señor en su obra humildemente. Hechos, capítulo 20 y versículo 19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Nunca estuvo él
expuesto a tanto peligro como cuando él estuvo sirviendo al Señor con tanta humildad. A pesar de que Pablo tenía un trabajo secular, Pablo se dedicó por entero a la predicación del Evangelio. Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, donde se encuentra con Priscila y Aquila. Y ellos tenían un oficio similar. Él se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, así como el de Pablo. Pero discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo dedicaba su tiempo en la predicación del Evangelio, en la obra de Dios, y nunca rehusó anunciar el Evangelio. Vemos aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 21, donde él mismo nos dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con humildad, pero nunca rehusó él anunciar el Evangelio del Señor. Y se lo enseñaba no solamente en las sinagogas, sino en las casas. Testificaba de que él, Jesús, a los judíos y a los gentiles. Por esto Pablo nos dice que no sabe qué escoger, ya que la vida en este mundo, en este cuerpo, era fructífero para la obra de Cristo y que él vivía por fe en el Hijo de Dios. Algo había que motivaba a Pablo a seguir adelante. ¿Cuál sería esto que motivación? En el libro de los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tenía la motivación de que ahora Cristo vivía en él. Algo que nos debe motivar a nosotros también: dar nuestras vidas al servicio de Cristo, porque ese es el amor que Él mostró hacia nosotros. Eso es lo que Él hizo. Él dio su vida por nosotros. En el libro de los Efesios, capítulo 5 y versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó en sacrificio vivo a Dios. Así como también ya leímos en el libro de los Gálatas,
que nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto motivó a Pablo. El amor de Cristo debe controlar nuestras vidas. Y ese debe ser el concepto de vida que todos tenemos. ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia tiene un lenguaje muy sencillo. Regularmente nosotros tratamos de hacerlo más difícil. Pero en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 nos acaba de decir, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, entonces ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. Dios nos habla hoy a través de la Biblia. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que Él murió por todos y que por consiguiente todos han muerto al pecado. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Vivir para Cristo. Y como cristianos no debemos vivir para nosotros mismos. Porque en el libro de los Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8 nos dice, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor, de manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Como cristianos, al entrar a las aguas del bautismo, hemos muerto a las cosas antiguas para vivir una nueva vida en unión con Cristo, acompañados todo el tiempo con su presencia. Porque en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo murió a la ley. En el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 4, Romanos capítulo 7 y versículo 4, nos dice así también, vosotros hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En conclusión, ¿cuál es nuestro concepto de vida? ¿Está usted consciente de la brevedad de esta vida? ¿Está consciente de que su vida es como un soplo, con un vapor que aparece y desaparece? ¿Está usted consciente del propósito de su vida en este mundo? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Cuál es tu misión? ¿Para quién vives tú?
vives para Cristo, que equivale en beneficio en su obra, o vives para ti mismo. Porque si Cristo vive en nosotros, entonces el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Podríamos tener nosotros el concepto de vida de aquellos hombres, del apóstol Pablo especialmente, el cual para él era importante vivir para Cristo, pero sabía él que morir era ganancia, porque encontrarse cara a cara con él era mejor. Demos gracias al Señor de que nos da la oportunidad de todavía pensar en cuál es el concepto de nuestra vida, cuál es nuestro propósito de vivir, a dónde vamos, y que podamos ver si Cristo vive en nosotros o vivimos para nosotros. Gracias por su atención. El número 164. 164. 164. Vives tú solo por Cristo Jesús.